Ay, hola, Benji. No, 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 no soy yo, flaco. Hola, flaco. Oye, me dijeron que tenían que ponerte este cono porque te quieres descanalizar, panzón. Ay, mira, esto parece un perrito pirata. Oye, me dijeron también que estás comiendo. Yo lo sé, yo sé. Que estás comiendo muy bien. ¿Sí? Y eso me alegra mucho. Oye, panzón, no te tengo buenas noticias. Pues resulta. Resulta que tu ojito. No va a ser posible que lo conserves. Vas a perder ese ojito. ¿Ok? Pero lo bueno es que tienes otro ojito. Así que no pasa nada. Sí, yo lo sé, flaco, yo lo sé. Otra cosita. No pudieron hacerte tus rayos X porque tu vaso sanguíneo está muy inflamado. Exacto, sufriste un fuerte impacto, gordito. Y lo que están buscando los médicos ahorita es que estabilizarte. Pero no te preocupes, te traje más pollito. Me habían dicho que todo el pollito te lo comiste. No te preocupes, si es necesario te voy a traer un pollito todos los días. Así que cuídate mucho, panzón. Ay, perdón. Ay, ¿qué te estás estirando? ¿Sí? ¿Te gusta esto? Así que échale muchas ganas. Sí, mi amor. Yo voy a estar pendiente de ti y nada te va a faltar. ¿Sí? Gracias por confiar en mí, gordito. Te quiero, Benji. Pues, muchachos, les cuento acerca del pequeño Benji. Lamentablemente, la irrigación, lo que tenía el derrame del vaso, está en aumento. Los médicos están tratando de hacer todo lo posible. Me dieron unos medicamentos nuevos, se los traje, de contener esa irrigación y ese derrame que tiene en el vaso por el impacto. Después de que se lo controle, va a pasar a cirugía. Lamentablemente va a perder su ojito ya no es funcional. Y una vez en cirugía van a aprovechar y tomarle una radiografía al pequeño Benji, que yo espero de todo corazón que no tenga fractura. Sus patitas, o sea, no puede caminar Benji, pero tiene movilidad en las patitas y tiene sensibilidad. O sea, que no es un tema de columna y eso me deja un poquito tranquilo. Entonces, muchachos, así está el panorama con este Benji. Lo bueno es que está comiendo muy bien. Lo bueno es que es un perrito sumamente dócil. A pesar de que siente dolor, no ha intentado morder a nadie. Y pues, es un perrito que ha sufrido mucho. Y pues, yo tengo fe en que todo va a estar bien. Entonces, si quieres apoyar al pequeño Benji, el link está en mi perfil. Realmente no importa la cantidad, lo que es realmente importante, como siempre digo, es que juntos le cambiemos la vida a este animalito. Entonces, ¿qué onda? ¿Me ayudas?